Tenemos un nuevo encuentro, una nueva charla. Estas charlas que se me ocurrieron para conocernos un poco mejor. Por eso me encantaría que me dejen algún comentario, alguna pregunta, algún tema del que quieran que sigamos hablando. Y la idea es compartir un poco este viaje con ustedes, esta energía. Miren el fondo que tengo. Yo sé que estoy a contraluz, que no es lo ideal, pero este lugar me parece mágico con ese fondo. Es un departamento donde me estoy quedando estos días, en Lloret del Mar, siempre acompañada por la magia del mandala. Y les voy a contar un poquito más sobre el libro, sobre la estructura del libro, en cómo este libro yo creo que las va a ayudar. Y al final de todos, les voy a contar una historia absolutamente auténtica, cierta, como todo lo que vamos a estar charlando acá, porque creo que la mejor conexión, estoy segura, que se da cuando hay una autenticidad absoluta. Y esa me parece que también es una clave para lograr la conexión, que sea real, que sea auténtico, que sea honesto. Y como siempre les dije y les digo en los videos que puedo hacer en Instagram, en lo que está escrito en el libro, todo lo que comparto no es a modo de ejemplo ni decir esto lo hice así y es la mejor forma, sino que mi búsqueda es poder inspirarlas a que se animen, a que vayan por algo diferente. Y el libro se trata también de eso, de animarlas, de inspirarlas. Entonces les voy a contar un poco por qué el nombre, La Magia del Mandala. La palabra mandala significa círculo, círculo sagrado. Y ese círculo sagrado yo en el libro fui haciendo como un paralelo con nuestra vida. Como que ese mandala es nuestra vida, es nuestro círculo. Y ese círculo se puede ir ampliando tanto como cada una decida. Ese mandala se puede ir ampliando como cada una decida. Y en el libro yo planteo cuatro etapas. Cuatro etapas que para mí son fundamentales para lograr los proyectos que tenemos, los sueños, para ir planificando y creando una vida que cada vez se alinee más a nuestra esencia, a nuestro ser, a ese puntito que comenzamos siendo, somos un punto y nos empezamos a expandir. Y el mandala es igual, empieza con un punto, un centro y se va expandiendo. ¿Cuánto se expande el mandala, es decir, la vida de cada una? Depende pura y exclusivamente de nosotros. Entonces yo planifiqué estas cuatro etapas basada en mi experiencia personal y también, como les había comentado en el video anterior, en historias de cada una de las personas que vienen a los cursos. Y también me guié mucho en la estructura que yo seguía para guiarlas, acompañarlas en cada una de las actividades. Esa metodología que fui diseñando después de mucha observación y muchos años de experiencia y de trabajar con mujeres es la que planteo en el libro. Y esta estructura, esta metodología, tiene cuatro pasos, cuatro etapas. Como si lo pensamos como un viaje, serían cuatro paradas. Esas cuatro paradas son las que yo considero que son necesarias para lograr lo que querramos. De una manera que sea fluida, que no sintamos que es algo trabado, complejo, doloroso. Vamos a atravesar por situaciones un poco molestas, incómodas, pero si las atravesamos de un buen modo, con buena predisposición, con esas ganas de resolver y de disolver esas tensiones que nos molestan, entonces después, al final de este camino, de estas etapas, de estas paradas, les aseguro que se van a sentir muchísimo mejor. Estas cuatro etapas se las voy a ir enumerando y explicando muy por arriba, porque obviamente las vamos a profundizar en el libro. La primera etapa, la primera parada, tiene que ver con los límites. Pero entendiendo los límites no como algo de egoísmo, de pensar solamente en mí y dejar de ocuparme de los demás. Los límites con la idea de delimitar un espacio. Cuando nosotros marcamos un espacio, delimitamos, ese es nuestro círculo. Ese círculo donde vamos a definir quién ingresa, quién no ingresa, cuándo, cómo. Al tener definido ese círculo, recuerden que mandala significa círculo, tenemos claro un montón de cosas. Delimitar nos ayuda a ordenarnos.
Entonces, la primera etapa, la primera parada del libro, lo que propone es esto de enmarcar cuál va a ser nuestro espacio. Entonces, en esa parte, obviamente, les voy a compartir, como en cada uno de los capítulos, mi historia personal basada y poniendo el foco en los límites, en cómo me ayudó, qué hice, y una historia disparadora que después probablemente te deje pensando en lo que corresponde a tu vida. Al final de cada capítulo también tenemos actividades y ejercicios para poner en práctica eso. Pero como te dije, no de una manera como si fuese una tarea que hay que hacer, como una obligación, no. El libro te va llevando para que cuando llegues al momento de las actividades estés con una sensación de entrega, de tranquilidad, de ganas de abrir esa puerta que les comenté en el video anterior, esas puertas que tenemos que abrir para ordenar esos espacios. La segunda etapa, la segunda parada, tiene que ver con la concentración. Y la concentración para estar enfocadas, para vivir lo más consciente que se pueda, para hacer foco. En general, vivimos como muy dispersas. No ponemos el foco, no sabemos qué queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos. Todo eso hace que nuestra energía se disperse y nos lleva a estar agotadas, nos lleva a tener pensamientos que van y que vienen. No podemos concentrarnos en algo. El mandala, como van a ver en el libro, nos ayuda también a mantener el foco, a estar concentradas, a estar en el trabajo. Y en todo momento, yo les pongo el mandala como ejemplo y como una herramienta que les va a permitir concentrarse en cada uno de los pasos, de las etapas, de las paradas, pero no necesariamente tienen que ponerse a hacer un mandala con mosaico. Incluso en el libro hay dibujos donde ustedes pueden lograr esa concentración pintando o diseñando en el mismo libro, sin tener que ir a agarrar las herramientas, si alguien no las tiene o le falta tiempo. Pero esa concentración que van a lograr, que van a sentir y van a notar ahí mismo los beneficios de poder focalizarse en algo, concentrarse sin tanta dispersión, después eso lo van a aplicar en otros ámbitos de su vida. Se van a dar cuenta que cuando estén haciendo mil cosas a la vez y los resultados no lleguen y se sienten agotados, agobiados, sienten que se abren mil ventanas y que no pueden resolver nada. Tal cual una computadora, cuando abrimos una pantalla, otra pantalla, otra pantalla, la batería de esa computadora o del celular, cuando tenemos muchas cosas abiertas, se agota rápido. Nosotros igual. Cuando abrimos pantallas, cuando abrimos distintos frentes, muchos juntos, es difícil resolverlos, porque nos agobiamos, no sabemos por dónde empezar. Entonces, en este capítulo de la concentración, trabajamos sobre eso para que con la repetición de cada uno de estos temas podamos desarrollar un hábito. Y cuando desarrollamos un hábito, ya se nos hace costumbre y eso lo aplicamos en nuestro día a día, en la diaria. Y los resultados llegan. ¿Cuál es el resultado? Una vida cada vez más en paz. Que no significa que no pase nada, ¿no? Sino que estamos como más en eje para abordar cualquiera de las cosas que sucedan. Y la etapa 3 tiene que ver con la perseverancia. Para mí, la perseverancia hace toda la diferencia. Yo creo que el éxito, y cada uno va a definir el éxito como le parezca mejor, como lo sienta, pero ese éxito, eso que queremos lograr, llega si somos capaces de ser perseverantes, de continuar una y otra vez, las veces que sea necesario. Pero continuar sin esa sensación de esfuerzo, de malestar, de complicación, sino viendo cada obstáculo, cada situación, cada cosa a resolver como una oportunidad, sabiendo que cada cosa que suceda, cuando la pasemos, vamos a estar en un escalón más arriba, de sabiduría, de evolución, de tener más herramientas. Entonces, imagínense si cuando ustedes sienten o están visualizando que viene un obstáculo, un problema, algo a resolver, si en vez de verlo como algo no, que no llegue porque ahí se me va a descompaginar todo, si cuando lo vemos venir estamos bien parados, estamos preparados,
Y decimos, después de que pase esto, después de sortear este obstáculo, voy a estar un poquito más alineada con lo que quiero. Voy a tener más conocimiento, voy a tener más herramientas, me va a preparar mejor para otro futuro tema que tenga que resolver. Si entendemos las situaciones que tenemos que enfrentar como posibilidades para crecer, entonces ya cada vez que tengamos que ocuparnos de algo, no lo vamos a hacer desde el miedo, sino casi les diría como una oportunidad. Bueno, qué bueno que me llegó esto, porque cuando lo pase voy a estar un poco mejor plantada. Entonces la perseverancia es uno de los capítulos que me encantan. En ese capítulo tengo mucho que contarles sobre mi historia personal porque soy una persona muy perseverante. Y está bueno cómo se aborda en el libro, cómo lo planteo el tema. Bueno, qué voy a decir yo, ¿no? Porque lo escribí. Pero digo, ¿por qué me parece que está bueno? Porque es una perseverancia constructiva. No seguir por el hecho de seguir y sin evaluar nada. Sino una perseverancia que hace no bajarnos, no soltar ese sueño que tenemos, pero tampoco seguir sin observar nada, sino viendo qué ajustes y qué hay que hacer para que perseverar nos lleve realmente a conseguir lo que queremos, lo que nos planteamos, y no perseverar en algo que tal vez no tiene sentido. Entonces la etapa 3, la parada 3 de este viaje de perseverancia es sumamente importante, y de vuelta, con la repetición, con todo lo que van a ir leyendo, las ideas que van a ir tomando, los ejemplos y los ejercicios, después, cuando lo repitan, eso se va a ir formando un hábito, algo que ustedes van a desear hacer, algo que van a necesitar incluso, y después al aplicarlo en la diaria, en su vida, ya van a ver todos los buenos resultados, se los garantizo. Y después viene la cuarta etapa. ¿La cuarta etapa cuál es? La celebración. Por eso la fiesta del 21 de septiembre se llama celebración. Cuando yo empecé a celebrar, cuando entendí que hacer una pausa de 5 minutos, 10, 15, una semana, un mes, lo que sea, esa pausa donde me permitía poner el foco en todo lo que había logrado, desde lo más chiquitito a lo más grande, me di cuenta que empezaba a vivir la vida, a transitarla de otra forma. Una forma era hacer algo y pensar en todo lo que faltaba, todo lo que se podía mejorar, todo lo que hubiera sido mejor hacerlo diferente. Y después había otra forma donde al final del día, al final de cada tarea, al final de cada semana, yo me podría enfocar en todo lo que había logrado, en lo que me había animado, en los pequeños pasos o no tan pequeños que había dado. Y eso al repetirlo cada vez más, con más frecuencia, empecé a ver la vida distinta, donde el foco estaba puesto siempre en los avances y en los logros, y no en lo que faltaba. Y te doy un ejemplo. Cuando hacen un trabajo, un mandala, muchas de las veces, las mujeres que me comparten su trabajo, casi te diría la mayoría, ahora menos, porque ya me conocen hace mucho y entonces saben lo que les voy a decir. Me muestran un trabajo increíble, tal vez algo que habían hecho por primera vez, una obra de arte. Me lo muestran, me dicen, Maru, ¿te gusta? Mirá lo que hice, el mandala. Si amplias la foto, tal vez puedas ver que hay algunos detalles. O te puedes fijar que ese pétalo, el que está arriba, al lado de esto, tiene un pequeño detalle, no lo pude cortar bien porque... Hicieron una tremenda obra, un tremendo trabajo, le dedicaron todo. Y el foco está en lo que pudo haber faltado, en ese material que no consiguieron, en lo que tuvieron que reemplazar porque no tenían lo mismo. Y yo ahí las paro y les digo, mira, mándame de vuelta ese mensaje, pero mándame de vuelta la foto, pero cambia el mensaje. Contame todo lo que lograste, todo lo que te generó, todas las cosas que sucedieron, cómo las resolviste. Pongamos el foco en el otro lado, en celebrar y no en lo que falta. Y ahí me mandan la foto y me ponen, bueno, te muestro el mandala, lo hice con los materiales que tenía en casa, me empecé a fijarme qué tenían las cajitas, qué tenía guardado, objetos que traje del viaje, me encantó porque no usé lo mismo que tenías vos, pero usé objetos, piezas, materiales que para mí tenían mucho valor, así que cuando lo veo, recuerdo todo eso.
disfruté en hacer algo nuevo, algo que no había hecho por primera vez y siento que me salió perfecto. Es el mismo mandala, pero el foco está puesto distinto. Los anteojos, en uno es lo que falta y en otro todo lo que logramos. Y hace absoluta diferencia. Tenemos esa tendencia a enfocarnos en lo que faltó, en lo que se pudo corregir, en lo que nos equivocamos. Esa frase de ver el vaso medio lleno, medio vacío, es tal cual. Y cuando aprendemos a estar en este modo celebración, trae un montón de beneficios para nuestra cabeza y de alguna manera empezamos como a hacer una especie de imán donde atraemos distintas cosas. Para mí fue un cambio radical aprender a celebrar. Por eso el 21 de septiembre vamos a celebrar. Cuanto más celebremos, nos vamos a dar cuenta que logramos incluso muchísimas más cosas de las que pensamos. Cada uno de esos logros es como una pieza de nuestro mandala. Un logro, una piecita. Otro logro, otra piecita. Otro logro y se va ampliando, 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 ampliando. Y ese mandala realmente infinito puede seguir creciendo hasta el último día de nuestras vidas. Y ahora les dije que iba a contarles un pedacito de algo muy, muy actual que está sucediendo en este momento, que siento que las puede inspirar. Y entonces, cuando ustedes tengan el libro, también aparte de recorrer estas cuatro etapas, estos cuatro caminos, hacer los ejercicios, probablemente tengan la valentía, las ganas, el entusiasmo de pensar en proyectos que en algún momento ni siquiera se hubiesen imaginado. Yo hace un tiempo cuando me fui a vivir sola, hace un tiempo, no hace muchos años, cuando me fui a vivir sola, me fui a vivir en un departamento que era súper chico, en Buenos Aires, en el barrio de Caballito, y tenía poca luz. Y para mí la luz es algo indispensable. Sabía que no iba a ser la casa de toda la vida, el departamento de toda la vida, pero eso me permitía independizarme, tener mi primera experiencia viviendo sola. Me mudé a ese lugar sabiendo que quería tener otro más, otro diferente. Sabía hacia dónde iba, sabía cuál era mi proyecto. Después me mudé a otro departamento con un poco más de luz y estaba mejor. Sabía también que no iba a ser mi lugar final porque tenía un poco más de luz, pero estaba en un lugar como bastante movido y a mí me gustaban los lugares, los espacios más tranquilos. Yo sabía cuál era mi proyecto, que era muy lejano. A los 19 años, cuando me fui a vivir sola, muy lejano. Yo quería un lugar con espacio verde, con árboles, en un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza. Y ese primer departamento no fue, el segundo tampoco, porque ese segundo departamento, con más luz, estaba ubicado en un lugar céntrico donde me permitía ir fácilmente al trabajo y a la universidad. Después me mudé a Córdoba, ya estaba más cerca. En esa casa tenía un poco más de luz, tenía un poco más de tranquilidad, pero seguía sin ser la casa de mis sueños. Pero yo sentía que cada vez iba acercándome. ¿Y por qué sabía que me estaba acercando? Porque yo sabía lo que quería. O mejor dicho, tenía una idea. Nunca pensé que la idea final, esta que les voy a compartir, la casa de mis sueños, yo sabía que tenía todo, pero para mí era un ideal al que, si les soy honesta, creí que nunca iba a poder llegar por un montón de creencias que me limitaban. Y hoy me siento cada vez más cerca y analicé todo ese camino recorrido. Cuando estaba en cada uno de los departamentos, las casas, las mudanzas, donde me fui acercando porque sabía qué era lo que buscaba. Y no hay que tener miedo a soñar en grande. Esta casa que yo enseguida les voy a compartir es una casa que todavía está en una computadora. Salió ya de mi cabeza, está en una computadora y me estoy animando a soñarla. Después, en el momento que la empiece a concretar, no sé si será tal cual, si será más chica, si tendrá alguna diferencia, pero yo ya estoy disfrutando y me felicito por ser capaz de soñar en grande, de pensar esa casa de los sueños sin achicarme, decir quiero que tenga esto, después veré si tendrá todo eso o un poquito menos. ¿Con esto qué te quiero decir? Animémonos a soñar fuerte, grande.
que nos dé un poco de nervios, que hasta incluso tengamos incertidumbre de cómo lo vamos a conseguir. Cuando estamos decididos, nos pasan cosas que son increíbles, sincronicidades, gente que nos quiere ayudar. Cuando alguien percibe nuestro entusiasmo, nuestras ganas, aparecen esas cosas milagrosas, increíbles. Entonces, con esto que te cuento de la casa es esa Mariana a los 18 años que tenía muchos sueños y lo sigue teniendo, donde entendía que ese departamento, ese lugar era transitorio, después el otro, después, incluso ahora actualmente, la casa donde estoy, la disfruto sabiendo que todavía no es la casa final, pero no desde el faltante, no estoy conforme, no, desde me estoy acercando, estoy construyendo ese mandala, me estoy ampliando, me estoy expandiendo. Y cuando nos damos el permiso de expandirnos, de que este mandala que es nuestra vida sea gigante, sea inmenso, ese mandala empieza a brillar y la magia empieza a suceder. Nos empiezan a pasar cosas que creímos que no nos iban a pasar nunca, que le pasaban a otras personas. Empezamos a construir relaciones que no creíamos que éramos merecedoras. Empezamos a construir trabajos que son como trabajos soñados. Empezamos a construir casas que pensábamos que la iban a tener otros. Nos empiezan a pasar un montón de cosas que no estaban en nuestros planes o que estaban en un plan muy lejano y cuando lo queríamos pensar decíamos no, no, eso es mucho para mí. Bueno, en ese momento estoy y no es por suerte, es por haber delimitado, por haberme concentrado, por haber sido perseverante y por darme lugar a celebrar. Por eso esos pasos son los que me están llevando a mí a construir esa vida que deseo, que no tiene que ver con lujos, tiene que ver con vivir experiencia, con conocer gente, con hacer, generar encuentros donde estemos todos juntos, donde podamos compartir esa energía. Bueno, de eso se trata un poco. Y te voy a dejar unas imágenes de esta casa, que como te dije, por ahora está en una computadora, pero todos los días me levanto, la sueño, la pienso, la imagino, y ya eso es como si lo estuviera viviendo. Y es probable que si aplico cada uno de los pasos, si me enfoco, si me concentro, si continúo, si soy perseverante, que esa casa sea un punto de encuentro para nuevos proyectos, nuevas actividades, que las disfrutemos incluso haciendo algunas reuniones con algunos de ustedes que conoceré por las redes, que hagamos intercambio de casa. Yo vengo acá y alguien y le invito a mi casa a compartir, a vivir la naturaleza. No sé, tengo infinitos planes. No sé cuántos de esos se concretarán, cuántos no, ni idea. Pero me divierte, me entusiasma solo pensarlos, escribirlo en un cuaderno. Por eso también el libro tiene mucho espacio para que escribas, para que se convierta en ese espacio íntimo, en ese espacio sagrado donde vos escribas tus sueños. Pero acordate esto, acordate lo de la casa. Animate a soñar grande. Si hay otras personas que lo hicieron, es posible. Y cuando estamos dispuestos a darlo todo, cuando no nos dan miedo ir realmente por nuestro sueño, de repente se abre un camino donde ni siquiera lo imaginamos. ¿Por qué te cuento esto tan privado? Porque a mí hasta me costó entender que podía ser merecedora de esto. Lo veía en otras personas, pero no sentía que yo era capaz de lograrlo, de crearlo. Pero a medida que lo vamos haciendo y vamos tomando confianza, ya cada vez nos animamos a más cosas. Bueno, esto es parte de la historia del libro. Te conté cada una de las paradas, las etapas que vamos a estar viviendo. El 21 de septiembre nos encontramos en Córdoba. Si estás en alguna ciudad, provincia argentina, animate a viajar sola. Vení con otras amigas. Sé que viene gente de Chile. Si estás en otro país, Córdoba es una provincia espectacular. Es una zona turística hermosa. Tiene ríos, tiene sierras, tiene mucha vegetación. Tiene excelente gastronomía. Puede ser la excusa perfecta para celebrar, para que te tomes unos días de vacaciones, para hacer algo distinto. Y cuando hacemos cosas distintas, los resultados son diferentes también.
Bueno, me encantó esta charla. Te dejo con este fondo, este mar. Y ahora yo voy a bajar a la playa con mi cuadernito, que siempre me acompaña, donde dice follow your heart, sigue tu corazón, sigan sus sueños, anímense a escribir sin miedo. Escribir no tiene, no se necesita plata, no se necesita nada. Simplemente volcar nuestro corazón, poner nuestros deseos, nuestras ideas y enfocarnos para lograrlo. Por lo menos que ese sea nuestro horizonte, nuestro camino, hacia dónde vamos. Muchas gracias y vamos a seguir con las charlas. Cualquier tema, cualquier consulta, duda, déjenme en los comentarios, así esto se genera un ida y vuelta y lo vamos creando juntas.